orgánica y 189, 190 y 211 del noveno del reglamento de ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se aprueba la creación e integración de las comisiones ordinarias y los comités del Congreso de la Ciudad de México, que funcionarán durante la tercera legislatura. Procede a la Secretaría a pasar la lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para la celebración de esta reunión. Por sus instrucciones, presidente, procedo a pasar la lista de asistencia correspondiente. Diputado Israel Moreno Rivera. Presente. Diputado Alejandro Carvajal González. Presente. El de la voz, Víctor Hugo Lobo Rodríguez. Presente. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, presente. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, presente. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo, presente. Diputado Federico Chávez. Federico Chávez, presente. Diputada Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, presente. Y diputado Jesús Sesma Suárez. Sesma, presente. ¿A falta algún diputado o diputada por pasar asistencia? Entendiendo que no. Diputado presidente, hay un total de 9 diputadas y diputados. Hay quórum. Muchas gracias. Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día de esta reunión. Por sus instrucciones, presidente, se procederá a dar lectura al orden del día. Reunión de instalación. Número 1. Lista de asistencia y verificación de quórum. Punto 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política AC/CCDMX/3/JUCOPO/1A/008/2024, por el cual se aprueba la creación e integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México. Punto 4. Declaratoria de instalación de la comisión. Punto 5. Pronunciamiento de la presidencia de la comisión. 6. Pronunciamiento de las y los integrantes de la comisión. 7. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la comisión. Y por último, 8. Asuntos generales. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Consulte a la Secretaría si de aprobarse la orden del día de esta reunión. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse el orden del día. Diputado Israel Moreno Rivera. Aprobado. Diputado Alejandro Carvajal González. A favor. El de la voz, diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, a favor. Diputado Ricardo Rubio Torres. Rubio Torres, en pro. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, en pro. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo, a favor. Diputado Federico Chávez. Federico Chávez, a favor. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Y diputado Jesús Sesma Suárez. Sesma, a favor. Diputado presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad el orden del día, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Proceda a la Secretaría a dar lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se aprueba la creación e integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, en lo que respecta a esta comisión. Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura del acuerdo referido.
Acuerdo AC diagonal CCDMX diagonal 3 diagonal Jucopo diagonal 1A diagonal 008 diagonal 2024, por el que se aprueba la creación e integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México que funcionarán durante la tercera legislatura. Acuerdo. Primero, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba la creación e integración de las comisiones y comités que funcionarán durante la tercera legislatura, conforme al anexo A del presente acuerdo. Segundo, la instalación de las comisiones y comités se llevará antes del 27 de septiembre y en el supuesto de aquellas que participen en la comparecencia para la glosa del sexto informe de gobierno, se deberán instalar antes del comienzo de dichas comparecencias. Tercero, en el caso de que alguna persona legisladora solicite licencia para ausentarse de su cargo, el suplente, una vez que tome protesta, asumirá la función en las mismas comisiones en las que esté asignada la persona diputada titular. Por lo anterior, sin excepción, el coordinador o coordinadora del grupo o asociación parlamentaria del legislador que solicitó licencia deberá informar a la Junta de Coordinación Política y a la presidencia de la mesa directiva para los efectos conducentes. Cuarto, comuníquese el presente acuerdo a la presidencia de la mesa directiva para que por su conducto se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura. Quinto, una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Anexo A. Comisión, Desarrollo e Infraestructura Urbana. Presidencia, diputado Israel Moreno Rivera. Vicepresidencia, diputado Alejandro Carvajal González. Secretaría, Víctor Hugo Lobo Rodríguez. Integrantes, diputado Ricardo Rubio Torres, diputada Yuriri Ayala Zúñiga, diputado Pablo Trejo Pérez, diputado Federico Chávez Semerena, diputada Valeria Cruz Flores y el diputado Jesús Sesma Suárez. Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 17 días del mes de septiembre de 2024. Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Se le solicita a los diputados y diputadas ponerse de pie. Muy bien. El día de hoy, 19 de septiembre del 2024, siendo las 14 horas con 14 minutos, con fundamento en los artículos 67, 68, 71 y 75 de la Ley Orgánica y 189 y 190 del Reglamento de ambos Congresos de la Ciudad de México, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana declara formalmente instalada y que sea, por supuesto, para bien del Congreso de la Ciudad de México y de las 16 alcaldías. Muchas gracias. Ya pueden tomar la siete. Ahora bien, respecto al siguiente punto del orden del día, quisiera comentar lo siguiente. El día de hoy nos reunimos para la instalación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, que tendré el honor de presidir, la cual aborda temas que resultan torales en el desarrollo de la sociedad y de la vida de los habitantes de esta gran ciudad. El desarrollo urbano y la infraestructura urbana son temas fundamentales para la Ciudad de México, considerando su tamaño, población y economía. A continuación, se presentan algunos puntos claves de gran importancia. Desarrollo urbano. La mejora de calidad de vida proporciona espacios públicos de vivienda digna y acceso a servicios básicos. Fomenta la economía, atrae la inversión, genera empleo y estimula el crecimiento económico. Reduce la pobreza, ofrece oportunidades de educación, salud y empleo.
protege el medio ambiente, implementa prácticas sostenibles y reduce la contaminación. Ahora bien, la infraestructura urbana, movilidad y transporte facilita la conexión entre zonas y reduce congestionamientos. Servicios públicos proporciona agua potable, alcantarillado, electricidad y recolección de basura. Seguridad pública mejora la iluminación pública y la vigilancia. Salud y educación ofrece acceso a hospitales, escuelas, mercados, plazas y por supuesto grandes parques y centros de salud. Esta capital, en el corazón económico, social y cultural de nuestro país, es en ella millones de personas que trabajan y circulan, estudian, se relacionan y construyen sus sueños. Sin embargo, el rápido crecimiento urbano, los efectos del cambio climático, la presión sobre nuestros recursos naturales, nos obligan a repensar la manera en que gestionamos y desarrollamos nuestra infraestructura. En este contexto, que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana emerge como una herramienta indispensable para garantizar que nuestros ciudadanos no crezcan, sino que hagan de manera sostenible, equitativa y resiliente. Por ello, es que nuestra comisión resulta de vital trascendencia para asegurar que las ciudades crezcan de manera ordenada, sostenible, inclusiva y eficiente, a los que garantiza que los recursos públicos y privados se utilicen de manera responsable y eficaz. Se trabajará con el gobierno entrante. Hablaremos y estableceremos políticas públicas de carácter permanente para enfrentar algunos importantes retos a nivel local, como son los siguientes: sobrepoblación y densidad, congestionamiento vial y transporte, contaminación ambiental y cambio climático, desigualdad social y económica, inseguridad. Asimismo, habremos de considerar, entre otros, las siguientes áreas de oportunidades de mejoría: planeación urbana integral, inversión en el transporte público y no motorizado, implementación de tecnologías verdes y sostenibles, mejora en la gestión de residuos y agua, fomento a la participación ciudadana y transparencia gubernamental. Algunos proyectos e iniciativas en curso de la Ciudad de México para abordar estos retos incluyen el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, la implementación de infraestructura para bicicletas, la creación de parques y espacios públicos. Con eso se previene, por supuesto, el tema de la inseguridad, la promoción de la eficiencia energética y la generación de energías renovables. Es fundamental que la Ciudad de México continúe trabajando en el desarrollo urbano y la infraestructura para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y mantener su posición como una de las ciudades más importantes de América Latina. Finalmente, quiero mencionar que recordemos que el día viernes 28 de septiembre de este año en curso, a las 10 horas, es la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México en el Salón Heriberto Castillo. De todos modos, yo les voy a hacer llegar su invitación. Con esta Comisión de Planeación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por lo que el transcurso del día, mi equipo tendrá de acuerdo para poder invitarles y mandarles la invitación. Muy bien. Respecto al próximo punto del orden del día, se le pregunta a las diputadas y diputados si hay alguna que desea hacer uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Saludo fraternalmente a todas y a todos los compañeros diputados, en particular al diputado Israel Moreno. Muchas felicidades por asumir la presidencia de esta comisión tan importante. Sin duda es de mucha trascendencia y relevancia el hecho de que se instale, pero sobre todo el uso y el esfuerzo que empeñemos en ella. Tenemos antecedentes en la ciudad en donde hemos reflejado una serie de problemáticas del crecimiento sin planificación, sin un tipo de desarrollo de manera integral, a lo cual pues estamos obligados todas y todos a que podamos contribuir para que ya no sea así y que podamos fortalecer el desarrollo de manera integral de la ciudad. Sin duda,
existen divergencias de opiniones e incluso de una visión de hacer política y hacer ciudad, pero la verdad es de que vamos a privilegiar, al menos pueden contar en primera persona, con la plena disposición para que privilegiemos nuestros puntos de coincidencia. Al final, la pluralidad de la integración de esta comisión, pues bueno, nos permite ello y nos va a dar la posibilidad de que privilegiemos eso, que todo lo que caigamos en función de la coincidencia lo privilegiemos en beneficio de la ciudadanía. Y ya las divergencias, pues bueno, también es válido, al final del día también se hace política en esta comisión, pero sí privilegiar todo en lo que coincidamos para efecto de que saquemos adelante el trabajo. Y enhorabuena, que sea para el beneficio de todas y todos los capitalinos. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Saludo con respeto a quienes siguen la transmisión de esta instalación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana por las distintas plataformas de este Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto, a mis compañeras y compañeros integrantes de esta comisión, y de igual manera, en especial a la mesa directiva de la misma, al presidente Israel, a Alejandro, vicepresidente, y secretario Víctor Hugo, que bueno, pues han dado la tarea de elaborar de manera muy pronta la instalación de esta comisión, lo que habla muy bien de cómo estamos empezando, porque bueno, apenas ayer se aprobaron en el Pleno las comisiones, el día de hoy estamos instalando esta comisión, y bueno, pues eso habla de la celeridad con la que se va a trabajar en la comisión en favor de las y los capitalinos. También decir que la materia de esta comisión, como bien lo decía el presidente en su amable mensaje, que bueno, pues es una comisión que tiene temas transversales en el desarrollo de la ciudad. En particular, a nosotros nos tocará reformar la Ley de Desarrollo Urbano, los puntos de acuerdo que tengan que ver con solicitar la modificación al reglamento de construcciones, normas técnicas complementarias y algunos otros aspectos muy relevantes que tienen que ver justamente con la modificación de la realidad de la ciudad. Aquí en esta comisión tendremos que analizar y cuestionarnos hacia dónde y cómo puede crecer la ciudad, a dónde ya no puede crecer la ciudad, concientizar a la ciudadanía de esta situación y por supuesto también establecer políticas públicas desde el ordenamiento y el andamiaje jurídico en materia de construcciones, pues para mejorar esta posibilidad. Hoy, en el marco del 19 de septiembre, creo que queda muy bien la instalación de esta comisión, porque también vale la pena recordar pues las normas técnicas de construcción que se tenían en 1985 y las que nos fallaron en 2017. El reto que tenemos en esta comisión es mejorar los mecanismos que permitan una protección civil adecuada, segura, que las construcciones, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y pues todas las autoridades involucradas en el desarrollo urbano, pues tengan esta conciencia de que estamos en una zona sísmica, que no se puede construir de más, que no se pueden violentar los reglamentos de construcción, porque eso pone en riesgo la seguridad y la vida de las personas que habitan la ciudad. Y eso será un trabajo que deberá ser nuestra piedra angular, que nos guíe en todos los trabajos de esta comisión. Así que bueno, pues yo felicito a mis compañeras y compañeros, estoy muy orgulloso y muy contento de ser integrante de esta comisión y estoy seguro que haremos un trabajo ordenado, haremos un trabajo disciplinado, profesional, ético y depurado en favor de las personas habitantes de la Ciudad de México. Sería cuanta mi participación, enhorabuena, muchas felicidades y estamos a sus órdenes. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Saludo también con gusto a quienes nos están siguiendo por las redes sociales de este Congreso de la Ciudad de México. Y, diputado presidente, desearle el mayor de los éxitos en esta importante comisión, que sin duda
tiene una gran responsabilidad para el desarrollo de nuestra ciudad, y cada uno, cada una de nosotros que integramos esta comisión, tenemos también esta responsabilidad compartida de que en esta comisión se puedan tomar las mejores decisiones, que se pueda dar un debate abierto, respetuoso, que escuchemos las voces también de quienes habitan esta ciudad, que se caracterice esta comisión por ser una comisión de parlamento abierto, que pueda escucharnos y escuchar a los ciudadanos. Desearle a todas y cada uno de mis compañeros también éxito en los trabajos de esta comisión, y pues reiterarle, diputado presidente, que cuenta con una servidora para que podamos trabajar de manera conjunta en beneficio de nuestra ciudad. Enhorabuena y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Adelante. Muchas gracias. Pues me sumo a, primero, la felicitación por la integración tan exitosa que tiene la mesa directiva, con los tiempos que pueden sonar apremiantes, pero la verdad es que es importante que se instalen las comisiones para que podamos trabajar con todos los puntos que ya mencionó el presidente, que ya mencionó el vicepresidente. De manera individual, soy un diputado que viene de un distrito que ha tenido mucha demanda por entrar a estos temas, sobre todo tener muy claro lo que debemos de hacer con el plan de desarrollo urbano, qué podemos construir, dónde lo podemos construir, hasta dónde lo podemos construir, dar una normatividad clara, que en este plan de desarrollo urbano tengamos una visión medioambientalista, que cuidemos el tema del agua, que cuidemos el tema de las energías, y que, aunque sé que habrá muchas de las propuestas que tengamos que compartir con algunas otras comisiones, sepan que me sumo a la idea de generar un ordenamiento en esta ciudad. Como integrante participaré con buenas propuestas, nos alinearemos a los criterios que ya mencionaron, y será un gusto, porque estoy seguro que al final de estos 3 años tendremos muy buenas cuentas que rendirles a la ciudadanía. Enhorabuena, muchas gracias y felicidades a todos los integrantes y a la mesa directiva. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, diputado. Adelante. Solamente sumarme a las felicitaciones, diputado Israel, desearte el éxito en el encargo. Es una comisión sumamente importante en lo que tiene que ver con la planeación, con el desarrollo urbano ordenado, con las obras de infraestructura y de mega infraestructura. Incluso sería bueno en algún momento poder discutir que se regrese el fondo metropolitano que había en el Congreso de la Unión, porque eso permite que las entidades que son conurbadas con la Ciudad de México puedan realizar obras magnas en materia hídrica, en materia de vialidad, en materia de infraestructura en general. Y por el otro lado, reiterar lo que el jefe de gobierno nos dijo en su informe: hay que ver esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura desde el lado de los ciudadanos, las cosas, porque muchas de las cosas que han ocurrido y que luego se ven reflejadas en los fenómenos naturales como los que estamos conmemorando el día de hoy, se deben al relajamiento en la norma y a la falta de supervisión de su cumplimiento. Yo creo que esa es la encomienda que nos dieron los ciudadanos al votar por nosotros, y yo sé que usted y la mesa directiva y los integrantes de la comisión vamos a estar atentos para que estas cosas se cumplan, y estamos a su disposición para trabajar conjuntamente. Buenas tardes a todas, a todos los presentes. Saludo con mucho gusto a los integrantes de esta importante comisión. Me sumo a las felicitaciones. Enhorabuena, diputado presidente Israel. Enhorabuena también para los integrantes de la mesa directiva y para todas y todos los que somos integrantes en esta importantísima comisión. Solamente reiterarle mi disponibilidad, mi disposición. Siempre vamos a ser propositivos y estoy segura que en esta comisión vamos a llegar a los consensos necesarios, que vamos a trabajar en unidad y que el trabajo va a ser mucho, y pues vamos a estar al pendiente de cada uno de los llamados. Pues enhorabuena nuevamente y muchas gracias.
adelante, adelante. Gracias, diputada. De nuevo saludando a las diputadas y diputados que aquí nos acompañan, a todos los que siguen esta transmisión, tanto en el canal de Congreso como en las distintas plataformas y redes sociales que nos siguen, y a todos los demás presentes en esta instalación. Presidente, primero reconocerte, felicitarte por presidir esta importante comisión. Es una comisión que, como ya lo hemos comentado todos, es importantísima para esta ciudad, para el desarrollo de lo que se va a generar y elaborar en esta administración. Particularmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar que aunque esta comisión en la legislatura pasada tuvo muchos avances, hizo muchos esfuerzos, dejó dos grandes deudas con la ciudadanía. Tanto el plan general como el programa no se pudieron materializar, hubo esfuerzos, y estoy seguro que contigo como presidente se podrán materializar, se podrán concretar, se podrá dar el parlamento abierto que tanto quiere la ciudad y que tanto nos han encargado tanto nuestra jefa de gobierno como todos nuestros compañeros y como la ciudadanía. Entonces, y por último, pues reiterarte mi compromiso, toda mi dedicación en esta secretaría y al formar parte de esta comisión. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Bien, quisiera también agregar algunas palabras. Y miren, realmente quisiera platicarles un poco de mi persona. A mí me gusta mucho, obviamente, trabajar en orden. Me gusta mucho que nos coordinemos, que las cosas salgan no por una decisión mía, sino realmente por esta comisión. Y quiero que sepan que conozco la Ciudad de México como la palma de mi mano. Conozco las 16 alcaldías. Yo fui diputado federal en el 2012 y ahí tuve la Comisión de Desarrollo Urbano, pero a nivel federal. Me tocaba, por supuesto, ver todo lo de las ciudades y poblaciones de diferentes puntos del país. Posteriormente tuve la oportunidad de ser jefe delegacional en el 2015. Y bueno, pues mi alcaldía prácticamente converja con el Estado de México, y los problemas pues son verdaderamente severos por toda la zona oriente, donde está la zona de Pantitlán, que estamos hablando un aproximado que transitan y entran 7 millones de personas diario en horas pico. Es una locura. La Ciudad de México, aparte de sus 12 millones, pues recibe otros 12 millones constantemente en horas pico. Es una situación en la cual la ciudad requiere, por supuesto, mantenimiento, requiere conectividad. Y bueno, pues tuve la oportunidad también de ser subsecretario de gobierno justamente de la zona metropolitana y enlace gubernamental con la doctora Claudia Sheinbaum, y créanme que conozco toda la problemática que existe en la zona conurbada con los 64 municipios que converjan en la Ciudad de México, llámese conectividad, llámese transporte, llámese agua y etc, etc. Obras importantes que trabajé con la doctora fue el trolebús elevado que va a llegar a Chalco, el que se trabajó y se entregó sobre la avenida Ermita, el tema del interurbano que le va a dar, por supuesto, esta facilidad a toda la gente que viene de Toluca o que va hacia Toluca, en la zona poniente, la entrega ya muy pronto de lo que es el metro de esta, digamos, importante arteria, y que sobre todo lo más importante es que vienen proyectos de los suburbanos que van a tener conectividad también con el Estado de México, con el Estado de Hidalgo, y el proyecto que trae, por supuesto, hacia el Estado de Querétaro. Entonces, quiero que sepan que tengo conocimiento, sé perfectamente bien de lo que vamos a hablar. Podemos, por supuesto, tener comunicación, lo vamos a entender perfectamente. Y como lo dije en mi discurso, siempre mirar por el bien de la gente que votó por nosotros, la gente que de alguna manera urge y necesita, por supuesto, una ley que pudiera facilitar todos estos temas que ustedes pues ya saben. Pues muy bien, quisiera darle continuidad a la lectura, y bueno, pues esta presidencia hace de su conocimiento de las y los integrantes de esta comisión, que con fundamento en el artículo 211, fracción novena del reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
ha tenido a bien designar al licenciado Brandon Arellano Cabrera como responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo. Es licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una amplia experiencia en las materias de derechos humanos, electoral, parlamento y con 6 años de experiencia en diversas instituciones de gobierno, consultorías, asesorías legislativas y política, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. Este es el perfil que comparto con ustedes y les quisiera que lo conocieran. La Secretaría Técnica tiene la instrucción de ponerse a sus órdenes, así como sus colaboradores y colaboradores, de informarse la instalación de esta comisión y la designación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva a las unidades administrativas del Congreso para los efectos legales y administrativos que hubiese lugar. Respecto a este punto del orden del día, ¿se pregunta a alguna diputada o diputado si quiere usar el uso de la voz? ¿Ninguno? Muy bien. ¿Dónde está Brandon? Aquí está. Discúlpeme, Nan. Es que Brandon lo tenía de este lado y de repente se pasó para acá y ya no lo había visto. Yo dije, ay, que se salió al baño. ¿Qué onda? Muy bien. Bueno, pues no habiendo más asuntos que discutir, siendo las 14 horas 37 minutos, damos por concluida la sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y agradezco por supuesto la atención a todos los que integran esta comisión. Muchas gracias, buenas tardes. No se retiren, por favor, quisiera yo darles algún detalle y con esto cierro el canal. Muchas gracias. Hoy nos convoca una causa histórica, la transformación del sistema judicial que durante décadas ha sido un instrumento de opresión para los más vulnerables y un escudo de privilegios para los poderosos. Mi voto será en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial porque es una reforma que no se ha revisado, analizado y discutido con la seriedad que se requiere. Se dice que el Poder Judicial es corrupto, que está al servicio de unos pocos, que libera feminicidas, delincuentes. Pero olvidan que ese mismo Poder Judicial ha estado también al lado de muchas de nuestras luchas. La propuesta de contrarreforma presentada por la ministra Norma Piña señala que más del 30% de las personas que laboran dentro del Poder Judicial cuentan con al menos un familiar dentro de su misma estructura. Y si se cuenta al personal en retiro, la cifra sube a más del 40%, casi la mitad. Desde la Fundación Como República, hemos luchado por construir un sistema de instituciones sólidas, con equilibrios y contrapesos, donde la ley se aplique con imparcialidad y donde nada ni nadie se anteponga a los principios y al espíritu de la Constitución. Con este proyecto han sentado las bases para una mejor justicia legal, pero sobre todo social. El resultado es el siguiente, diputada presidenta. Votos en favor, 46. Votos en contra, 20. Abstenciones, 0. En consecuencia, este honorable Congreso de la Ciudad de México declara aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Remítase.